soy Natacha, maestra pastelera Quiques, y hoy vamos a realizar una deliciosa crema pastelera con una pequeña variación. Es una crema pastelera ligera que nos permite ser utilizada en postres o en mousse. Una crema pastelera es como una mamá de todas las cremas que existen. Es una crema que se hace siempre a base de huevos y tiene fécula. Quiero que la recuerden de esta manera. Entonces, es tener los ingredientes siempre en la mente y hacer una relación entre ellos. Por cada yema que vamos a usar, siempre van a ser 100 mililitros de leche. O sea que si yo voy a tener un litro de leche, usaría 10 yemas. Y si quiero que esta crema sea un poquitico más firme, entonces usaré por cada yema 10 gramos de fécula. Si voy a hacer 500 gramos, entonces tendría 50 gramos de fécula, 5 yemas y 500 gramos de leche. Entonces es muy, muy fácil recordar la receta de una crema pastelera. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a calentar entonces la leche. En este caso tenemos 500 mililitros de leche, o sea, medio litro. El azúcar que le vamos a colocar son 125 gramos. O sea que estamos hablando de 25 gramos por cada 100 mililitros. Entonces ahí empezamos a realizar una asociación de ingredientes por cantidades. Y así la recordaremos muy fácil. Vamos entonces a mezclar la leche. Queremos que se tibie, no podemos dejarla llegar a hervor, porque si no, entonces cuando agreguemos las yemas, estas inmediatamente se cocinarían. Vamos entonces a esperar que tomen la temperatura correcta. Mientras hacemos esto, recuerdan que les había enseñado que las yemitas se pueden conservar frescas con un poquito de leche. Pues aquí las tenemos totalmente frescas y listas para batir. Vamos a sacar entonces la cantidad que necesitamos. Aquí vamos a usar una, dos. Si tenemos en total 500 mililitros de leche, entonces vamos a usar 5 yemas. Van 3, 4 y 5. Listo. Ellas están ahí súper bien protegidas por la leche. Lo que vamos a hacer aquí entonces es batirlas un poco. Las vamos a desligar o a romper y como tenemos dos ingredientes que actúan como ligantes, en este caso está las yemas y la fécula, irían juntos. ¿Para qué? Para que actúen los dos al mismo tiempo. Si coloco la fécula primero que las yemas, este contiene una gran cantidad de almidones gelificantes. Entonces, ¿qué pasaría? Se tomaría más rápido la pastelera, se cocinaría más ligero y tendríamos entonces las yemas cruditas. Aquí hicimos una pequeña fiesta con la fécula, pero bueno. Entonces ya tenemos una pastica, la vamos a batir y a batir hasta que ya esté integrada estos dos ingredientes. Retiramos entonces esto, no lo necesitamos por el momento, y lo que hacemos es esperar que nuestra leche tibie. Bueno, entonces ya tenemos nuestra leche a punto de hervir. Lo que vamos a hacer entonces es poner un poquitico de esta leche calientita sobre las yemitas y la vamos a mezclar para que se tempere. De esta forma también paramos un poquitico la cocción de la leche. Vamos a adicionar otro poquitico de esta leche. Acá está muy bien y siempre debemos de tener un coladorcito para filtrar esta mezcla de las yemas. Así cualquier grumo que se haya formado con la fécula no pasará a la preparación y de esa manera podemos tener una crema totalmente lisa y sedosa. Entonces volvemos a poner fuego. Inmediatamente va cambiando de textura. Miren, ya la crema está casi que lista. No tenemos grumos. Bueno, ¿y cómo sabemos que ya está? Miramos el fondo de nuestro recipiente y podemos verlo
cuando movemos la espátula, ya está entonces lista nuestra crema pastelera. Apagamos y movemos ya no con globito, sino con espátula, para que esté totalmente lisita y brillante. En este momento podemos ponerle algún saborizador, como ralladura de naranja o ralladura de limón. Acá tenemos un poquito. ¿Por qué no se la coloqué a la leche como normalmente se hace? Porque como es un cítrico, se oxidaría. Aquí, con el calorcito residual que tiene, entregaría todos sus aromas y se mantendría verdecito, que es lo que queremos, que se mantenga el color y también el sabor. Miren qué bonita quedó. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra crema pastelera. Si recuerdan bien, les conté que es la mamá de muchas recetas y preparaciones. Como la tenemos aquí calientita, podría convertirse en una deliciosa pastelera de chocolate. Solo es sembrarle un poco de chocolate con el calor que ya tiene. Esta se convierte en una deliciosa crema o ganache de chocolate a base de crema pastelera. Si la enfriamos y la batimos con un poquito de crema de leche, sería una deliciosa mousse de crema pastelera de vainilla o naranja. Bueno, tenemos infinidad de recetas que los invito a que descubran.